placer infinito verdad absoluta por su santidad rida y das goswami 44 el significado de la palabra yastra se refiere a un sistema de leyes la palabra yastra viene de la raíz yas que en sánscrito quiere decir Gobernar. También de la misma raíz obtenemos la palabra sastra, que quiere decir arma. Nosotros tenemos la elección de someternos voluntariamente o por la fuerza. Por ejemplo, conociendo la ley de la gravedad y queriendo descender del noveno piso de un edificio, lo hacemos por la escalera. Y no por la ventana. La ley de la gravedad actúa, y si intentamos ignorarla o evitarla, ella actuará contra nosotros. La traducción de la palabra sánscrita shastra no es sólo escritura en el sentido de algún libro sagrado de una secta que contiene la doctrina y diferentes mandamientos de ese grupo religioso, sino, que esta palabra significa un conjunto de leyes que gobierna algún aspecto del universo, y por eso diferentes libros son llamados Shastra. Afortunadamente, en la cultura védica está la información sobre los aspectos más elevados del universo. Hay libros de leyes que explican las leyes del alma. Y las que gobiernan el viaje al mundo espiritual, leyes prácticas, científicas, no sólo doctrinas o fórmulas superficiales. 45. Para llegar al reino de Dios o al mundo espiritual, no requerimos sólo de una doctrina, sino también de una ciencia. Tenemos que saber por qué estamos aquí y cómo llegar allá. En términos muy categóricos y científicos, tenemos que seguir muchas leyes y muchas reglas. Sin embargo, las más importantes son aquellas que explican cómo podemos liberarnos definitivamente del cautiverio material. Este mundo material está lleno de reglas porque es también un tipo de prisión. 46. Si en un sentido la meta de la vida es la libertad, la felicidad de ser libre, ¿cómo podemos serlo en un mundo básicamente constituido de leyes y reglas? ¿Y cómo podemos entender el significado de nuestro libre albedrío en un mundo hecho por leyes? Lo primero es que a pesar de las leyes físicas, psicológicas, biológicas, políticas, de todas las leyes, yo siempre mantengo una cierta libertad dentro de mí. Cuando obedezco a la ley de tránsito, de parar con luz roja, lo hago porque yo decido que para mí es mejor obedecer a esta ley, por lo menos a ciertas cosas, a ciertas leyes y reglas. Las obedecemos voluntariamente usando nuestro libre albedrío. Otras reglas, tales como la ley de que tenemos que morir, no la podemos desobedecer. Entonces, hablando de ley y libertad, que en un sentido son aparentemente contradictorias, en otro sentido son complementarias. 47. Podemos ver que a veces la existencia de leyes también proporciona libertad. Pero debemos analizar también que por detrás de la ley existe la persona que está creando la ley. Existe la ley hecha por el gobierno, y éste tiene el derecho de conceder la libertad de no seguir la ley. Un policía no necesita detener su auto en la luz roja si está persiguiendo a alguien o tiene un asunto muy importante que resolver. Puesto que el gobierno hizo la ley, éste puede conceder la excepción de ella y además de las leyes civil y política. Si alguien hizo la ley física, también podemos obtener la excepción de esa ley. Existe una ley de que tengo que nacer y morir. ¿Cómo puedo obtener la excepción de esta ley? Necesito encontrarme con quién hizo la ley. Un punto muy simple. Si nosotros podemos conocer a Dios, Krishna, podemos obtener la excepción de las leyes que son desfavorables y que realmente están restringiendo nuestra libertad. 48. Alguien puede argumentar que es contradictorio decir que podemos quedar libres de reglas. Y leyes siguiéndolas. Porque en cualquier proceso religioso o espiritual existe un conjunto de reglas y leyes que nosotros tenemos que seguir, que cualquier problema que usted pretenda resolver también está incluido en la solución y esa no sería una libertad real. Pero para tal argumento también hay una respuesta lógica. Una regla, será vista como regla cuando exista una resistencia contra la misma. Por la resistencia contra ella, aunque sea psicológica, sentimos el poder de la regla. Por ejemplo, si usted tiene un pequeño muro decorativo en el jardín, ¿no lo ve como un cautiverio o una prisión? Ahora bien, si usted está corriendo y choca contra el pequeño muro, él inmediatamente resiste a su movimiento y debido a esta resistencia usted siente su poder restringido en su movimiento. No obstante, si tiene el buen sentido de no chocar contra el pequeño muro, usted puede verlo como algo ornamental. A pesar de que el mundo está constituido de leyes, y éstas parecen necesarias para dar estructura y sentido al mundo, la estructura no es necesariamente una falta de libertad, pero cuando resistimos artificialmente a la estructura natural, ésta se vuelve un tipo de muro, un obstáculo para nosotros. 49. Alguien podrá argumentar que tiene su libre albedrío que tal vez quiera hacer algo que a Dios no complace, y tendrá que sentir la resistencia de la ley natural contra su voluntad. Pero lo que Krishna explica en el Bhagavad Gita es que todos tenemos nuestra verdadera naturaleza espiritual, porque nosotros somos el alma, y ésta tiene su naturaleza y su felicidad que son muy superiores a la felicidad artificial que sentimos cuando intentamos disfrutar contra nuestra naturaleza eterna. Nuestra naturaleza eterna es amorosa, es la de amar a Dios o Krishna, y la de amar todo lo que Krishna hace, porque todo lo que Él hace es agradable para el alma. 50. Cuando olvidamos la posición de Krishna, intentamos disfrutar de maneras artificiales que no son nuestra verdadera naturaleza. Por eso, la propia estructura del mundo, hecha para nuestro placer, se vuelve un tipo de prisión, puesto que queremos violar, abusar, explotar tal creación de Dios, y de esta manera somos impedidos, restringidos, y pensamos que esto es falta de libertad. 51. Por ejemplo, la sociedad quiere libertad política, pero nadie sensato pensará que esta libertad será la de poder robar. ¿Por qué no puedo robar? ¿Por qué no puedo saltar? El punto es que esa libertad no es la verdadera. La verdadera libertad para nosotros como almas será hacer lo que queremos sin explotar la propiedad ajena, y puesto que todo pertenece a Dios, todo debe ser usado para Él. Al incluir a Dios en todo lo que hagamos, podemos escoger libremente la manera de servirlo, con amor. Yo uso esa libertad porque no existe nada más allá de Krishna. Todo lo que existe, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, es la creación, la potencia de Krishna, Dios. 52. Nosotros, además, somos partes integrantes de Dios. Usted no puede decir que no ama a Dios, porque si gusta de cualquier cosa, está gustando de Krishna o de Dios. Usted está gustando, pero intentando explotar ese gustar. Usted puede decir que no gusta de Dios, que gusta de su novia, pero ¿qué es esa novia? Esa novia también es creación de Dios, y entonces usted está gustando de Dios indirectamente. Cuando usted considera alguna cosa atractiva, aunque no lo sepa, usted considera a Krishna atractivo. Si usted encuentra algún placer en este mundo, usted está encontrando placer en Krishna, en Dios. Por eso, disfrutar de Dios sin reconocer la dignidad y los derechos de Él como dueño de todo, es simplemente un caso de mentalidad criminal. Y así, las leyes naturales que nosotros no queremos seguir, son justas, y por nuestra resistencia artificial contra tales leyes justas hechas por el Señor, creemos o sentimos que hay una falta de libertad. 53. La solución para obtener la libertad no es resistir la ley natural, la ley de Dios, sino abrir los ojos y ver que es por mi bienestar. Que debo seguir esta ley que para mí es natural seguir, y que la creación está hecha de tal manera que nos volvemos felices siguiendo tal ley divina. 54. Algunos filósofos modernos, como los existencialistas, diversos filósofos frustrados en Francia y otros países, dijeron o dicen, que la naturaleza de este mundo es más o menos la tristeza, que la ley natural supuestamente crea una situación en la cual no seré feliz, y debo conformarme con ese estado para obtener por lo menos un tipo de dignidad en mi tolerancia, y que si no lo tolero, puedo matarme, y eso también sería algo bien hecho, como el filósofo escritor que hizo su afirmación matándose. Ese tipo de filosofía desesperada, inconsolable y pesimista, que dice que la naturaleza no está hecha para complacer al hombre, que tenemos muchas preguntas y sin embargo el universo no responde, o que tengo muchos deseos, pero la naturaleza no los satisface, que soy un ser consciente en un universo aparentemente inconsciente e indiferente a mi existencia. Ese tipo de idea es una tontería irracional. El problema es que el universo no está respondiendo a mi propuesta sin sentido. ¿Y por qué habría éste de responder? Mi propuesta de que sin devoción, sin rendición al Señor Supremo, podré entenderlo a Él y al propósito de su creación, es absurda. Existe la verdad absoluta, infinitamente mayor que yo, mayor que cualquiera de nosotros, y yo quiero entender la verdad sin rendición, sin sumisión, sin devoción. Y cuando el universo no responde a esta propuesta ridícula, declaramos que el universo es absurdo. Más bien son los filósofos modernos los que hacen una propuesta absurda. 55. El universo está hecho de tal manera que, siguiendo la ley de Dios, usted será feliz. Más que feliz, tendrá una vida bienaventurada, de felicidad infinita, alegría ilimitada. Por eso vale la pena. Las reglas que seguimos no son para restringir la libertad, sino para guiarnos en el camino, para abrir el camino y para dar libertad. Si usted está atrapado en un incendio y llegan los heroicos bomberos que le ofrecen salir y usted responde que no obedece a nadie, que es un hombre libre, ¿qué tipo de libertad es esa? Una libertad estúpida que garantiza la muerte un abuso de la libertad que destruye a ésta, porque si usted muere en un incendio, pierde completamente. Así la libertad de no obedecer a Dios es la libertad de los tontos, es ignorancia. Las reglas son para llevarnos a un estado de existencia realmente libre. En este estado de existencia, el alma pura desea hacer lo que debe hacer, de manera espontánea. Si usted está actuando debidamente, todas las leyes del universo lo ayudarán. De lo contrario, todas las leyes naturales habrán de abrumarlo. 56. Esta filosofía de la conciencia de Krishna es completa en todo sentido. No encontraremos en el mundo ninguna filosofía en el campo religioso o no religioso que abarque todos los diferentes aspectos necesarios para cubrir las necesidades del alma condicionada por la materia, condiciones de la mente, de la inteligencia, de los sentidos y conciencia. En esta filosofía se hace un estudio profundo y minucioso sobre la motivación la relación entre estados mentales y tipos de percepción, desenvolvimiento de la percepción, etc. Esta filosofía contempla la psicología espiritual en un análisis inconcebiblemente profundo de la psiquis del alma. 57. Hay dos aspectos en la psicología. Un aspecto son ciertos hechos, ciertas comprensiones, definiciones, conocimiento objetivo de la naturaleza de la mente humana, etc. Y el otro aspecto, no obstante, es Maya, la energía ilusoria como ciertos valores, ciertas ideas, que no conducen a nada. Por ejemplo, la premisa de que el estado de lujuria es el estado natural para la persona, o que quien no es lujurioso está enfermo. Existe un libro muy interesante, escrito por un religioso y psicólogo muy famoso, que enseña en la Clínica Psiquiátrica de Harvard. Él demuestra en ese libro que si usamos los criterios, los procesos de análisis de la teoría de Freud sobre la religión se puede ver claramente que la filosofía de la religión de Freud es una enfermedad de Freud. Algunas personas piensan que Freud era inteligente, pero que desenvolvía filosofías enfermizas. 58. Este tipo de filosofía moderna, según la cual debemos incentivar el desenvolvimiento de una conciencia mitológica, porque la mitología es una forma natural con la cual la mente humana visualiza, articula y enuncia estructuras profundas de la mente que de otra manera serían muy difíciles de expresar. En última instancia, es una forma muy saludable y profunda de imaginación humana. No sé si alguien se comprometió con la idea de que existe la verdad absoluta, y que el ser humano por naturaleza la busca, puesto que la vida humana está hecha para conocer a Dios. Naturalmente en toda sociedad humana podemos observar diferentes manifestaciones de esa búsqueda, de esa conciencia, de una verdad superior, o si simplemente alguien acepta como un hecho, digamos neutro y desinteresado, el saber si existe un Dios si existen ángeles, infierno, cielo, reino de Dios, estando solo interesado en la realidad de que los seres humanos repetidamente tienen la tendencia de concebir al universo de esa manera, visualizando estructuras mentales a través de la terminología religiosa. 59. Existe actualmente entre ciertos psicólogos occidentales un gran movimiento que da mucha importancia a lo que ellos llaman autoestima. Es muy interesante saber que en el pasado era muy importante ser una buena persona. Ahora es importante pensar que usted es una buena persona esa corriente de ideas alternativas fueron dignificadas al ser aceptadas por ciertas personas con títulos académicos. Vi en una escuelita enseñar a niños a repetir como yo debo gustar de mí mismo o yo soy bueno, pues así puedo gustar de mí mismo y tener autoestima. El catedrático doctor Thomas Hopkins Dijo en una entrevista que lo que realmente le encantó sobre el carácter de Sheila Prabhupada era que él podía dar a los devotos confianza en sí mismos, dándole confianza en Krishna. Él dio el ejemplo en el que una vez Sheila Prabhupada le pidió a un devoto que publicara una revista. El devoto dijo no tener ninguna experiencia en eso y Sheila Prabhupada afirmó que no importaba que Krishna iba a ayudarlo. Así, Shila Prabhupada nos dio la confianza inquebrantable de que Krishna hará todo, nos tomará como instrumentos y realizará algo maravilloso a través de nosotros, si nosotros nos entregamos a su voluntad. Shila Prabhupada infundió tanta confianza en Krishna, que usted acaba teniendo confianza en sí mismo de manera científica, entendiendo que en la medida que aceptemos ser un instrumento de su voluntad, él puede hacer de cada uno de nosotros lo que ni imaginamos. Sin embargo, contrariamente la idea de la autoestima se basa más o menos en que usted tiene que tener tanta confianza en sí mismo para tener confianza en Dios. Honestamente, encuentro a esa inversión como sin sentido, porque la cuestión no sería más la de ser bueno realmente, sino la de sentirse y creerse bueno de forma artificial. 60. Examinemos los conceptos ingeridos en la palabra curarse. Si yo digo que me estoy curando, ello no indica una responsabilidad en mí. Pero al contrario, si yo digo que me estoy purificando, esto realmente da la impresión de que estoy contaminado y soy responsable por mi condición. Sentir que me estoy curando significa que tenía cierto estado de salud y que cuando me cure simplemente volveré al estado anterior. En relaciones interpersonales en Norteamérica se usa mucho la palabra healing, queriendo decir que una relación estaba en cierto nivel, después hubo un problema, la relación cayó y ahora se está tratando ese problema para volver al punto normal. Si usted compara todo el concepto de tratar de curarse con la palabra que Sheila Prabhupada usaba, purificación, cuando yo digo que estoy purificándome, el término purificar quiere decir que yo tengo que avanzar espiritualmente, que tengo que alcanzar un nivel superior. No es que solo hubo un problema y volveré al nivel en que estaba sino que progresaré hasta un plano en el que nunca estuve, un plano superior a cualquier punto que haya ocupado antes. Ahora, la palabra impureza, dentro de nuestra filosofía, indica una responsabilidad personal, algo que hicimos errado. Intentar evadir responsabilidades a través de términos poco objetivos, y quitando la palabra purificación que Sheila Prabhupada dio para expresar lo que realmente necesitamos para trascender este plano material, ni siquiera sería sutil, sino grosero, ya que esta palabra exige que todo el mundo que esté participando de la purificación admita sus propias fallas, que sea humilde y que avance a un punto superior. Cuando la psicología moderna utiliza este lenguaje de palabras que quitan toda la idea de que hice algo errado, pues para proteger el irracional concepto de la autoestima, nadie hace nada equivocado. Todos deben sentir que son perfectos y eternamente inocentes. No hace más que confundir y llevar por mal camino a la humanidad es únicamente irresponsabilidad disfrazada de intelectualidad. 61. Shila Prabhupada, muy inteligente, supo utilizar palabras adecuadas para enseñar el significado del proceso de conciencia de Krishna, Dios. Cuando alguien cambia y sustituye este lenguaje, no por uno neutro, sino por un lenguaje inevitablemente ligado a una filosofía de vida. Debido a que las palabras contienen ciertos valores, ciertas indicaciones indirectas y directas, en nombre de tratar de comprender a Dios o seguir el proceso de la conciencia de Krishna, se termina enseñando otra filosofía que evade la responsabilidad de un mal uso del libre albedrío. Como se explicó antes, la filosofía de conciencia de Krishna es extremadamente rica en conceptos psicológicos, refiriéndose a la mente, a los sentidos, a las motivaciones, a las actitudes, a los estados de conciencia. Todas las distinciones entre diferentes estadios de evolución espiritual son psicológicas. Pero hay quienes en vez de utilizar la psicología al servicio de Krishna, Dios, realmente utilizan la conciencia de Krishna al servicio de la psicología materialista. Por eso, la capacidad de traducir el mensaje de Shila Prabhupada a otro lenguaje requiere de pureza, madurez y capacidad espiritual de enseñar e inspirar conciencia de Dios en las almas, Dentro de este mundo. 62. Krishna dice en el Bhagavad Gita que todo el mundo, incluso hasta un sabio, actúa según su propia naturaleza. Por un lado, la naturaleza de este mundo es mutante y eso no puede ser alterado por nadie. No se puede evitar que este mundo sea de felicidad, infelicidad y de angustia y alegría. Si nosotros queremos participar del mecanismo del mundo material, tendremos que aceptar la naturaleza de subir y bajar, que controla a éste. Tendremos que aceptar siempre la vida agitada y frustrante. Pero si estamos empleados en el servicio a Krishna, estaremos en otra naturaleza que es espiritual, que es siempre serena, siempre tranquila siempre victoriosa y alegre. Krishna afirma que las grandes almas que ya se unieron a la naturaleza divina lo adoran con la mente sin desvío hacia algún otro objeto. 63. Existen dos naturalezas, la material y la espiritual. Si usted acompaña la naturaleza material, porque está apegado a ella, ella actuará conforme a su propia naturaleza y usted tendrá siempre una vida de agitación, frustración, luego esperanza, después otra frustración, miseria, otra esperanza, y otra vez estará abrumado. Usted no entiende, aunque crea que entiende, y después muere. Esa turbulencia es constante si usted cae en el océano material, pero existe otra naturaleza que es siempre buena, la naturaleza espiritual. Si usted está dentro de la naturaleza espiritual, incluso estando aparentemente aquí, usted está inmerso en ella y disfruta de bienaventuranza. Usted puede mantener esta posición a través de la conexión con el Maestro Espiritual. La cual se mantiene única y exclusivamente por la obediencia a su orden, no diferente a la orden de Dios. 64. La palabra pravupada es muy significativa, porque Shila Prabhupada es el maestro de todos los maestros espirituales. Él es el acharya fundador lo cual quiere decir que él estableció el patrón de la vida espiritual, la manera de hablar, de vivir, de actuar dentro de este mundo material, para que usted pueda permanecer siempre dentro de la naturaleza espiritual. Shila Prabhupada está representando al autor de toda la existencia, al Señor Supremo. Desde el punto de vista intelectual, él fue audaz e increíble. Probó, científicamente, que existe algo más allá de la historia cronológica. Tantos reyes, presidentes, guerras, paz, ascensión, decadencia, este país, aquel país. ¿Y ahora qué? Su padre ya murió. Usted está muriendo. Su hijo morirá. Y el hijo de Él también. ¿Cuál es su historia? Shila Prabhupada reveló que la verdadera historia se relaciona con Krishna, Dios, Mahabharata, Puranas, etc. Las palabras sánscritas Purana e Itihasa significan historia. Cuando el Señor Krishna, por su misericordia sin causa, Aparece dentro de la historia humana, inmediatamente los sabios comienzan a escribir y describir todo lo que Él dice, todo lo que Él hace. Una historia que se manifestó a causa del advenimiento de Krishna a este mundo se llama Mahabharata. Si usted estudia seriamente el Mahabharata, verá que este es Itihasa. Historia, y no mito, imaginación o algo simbólico. Sabiendo que en esta era las personas quieren escuchar acerca de política y guerras, el gran sabio Vyasadeva, una encarnación literaria de Dios, presentó el Mahabharata. Dentro del Mahabharata, colocó estratégicamente el Bhagavad Gita, en el cual el Señor Supremo, está hablando el conocimiento más elevado. El propósito del descenso del señor Krishna a este mundo material es simplemente el de atraernos, llamarnos de vuelta al mundo eterno al cual pertenecemos y en el cual viviremos como buscamos vivir, sin ansiedad. Ahora, tras haber dominado completamente la cultura de Asia, no sólo en el subcontinente de la India, sino en Indonesia, Tailandia, Camboya, Laos, Sumatra, Singapur y muchas otras regiones vecinas o muy distantes, además de los muchos rastros de cultura védica también en Europa, en términos de las lenguas europeas, la influencia de esta historia milenaria. Está otra vez creciendo en todas partes, simplemente porque es una historia sagrada y contiene la esencia del conocimiento de los Vedas en la forma del Bhagavad Gita. 65. Cualquier estudio profundo debe incluir un análisis histórico. Para poder entender a una persona, debemos hacer un análisis psicológico tenemos que saber y entender la historia de la persona. Si quisiéramos entender algo muy grande como el universo, también tendríamos que saber algo de su historia, ya que la historia incluye el origen. La filosofía occidental comenzó aproximadamente hace 2500 años, e irónicamente, en Asia, la filosofía occidental, la filosofía clásica griega, no comenzó precisamente en lo que hoy es Grecia, sino en la parte occidental de Asia, donde ahora está Turquía. Los primeros filósofos de nuestra tradición occidental intentaron descubrir específicamente la fuente de toda la creación. Ellos querían saber algo sobre la historia del universo, pensando que así podrían entender lo que tenemos ahora a través de conocer su origen el porqué y la manera en que todo se manifestó también en la ciencia moderna existe mucho interés por el origen del universo 66 en la literatura más antigua del mundo o literatura de los vedas la importantísima obra llamada Srimad Bhagavatam dice en sus primeras palabras Janmadi Yata. La verdad es aquello que es la fuente de todo. Así, tanto en la tradición filosófica como en la tradición de los Vedas, así también como en la ciencia moderna, existe una preocupación seria por la historia del universo, y de dónde éste provino. El motivo es obvio, pues nosotros no podemos entender muy bien este mundo sin saber su historia, lo que como seres humanos estamos preocupados no sólo con el análisis del mecanismo del universo, sino que además queremos saber sobre el propósito de éste. 67. Podemos decir que nuestro propósito es simplemente el de existir, pero hay muchos otros aspectos que contemplar. Imaginemos que sólo para sobrevivir tenemos que luchar tanto. A veces, los científicos modernos definen el propósito de la vida como simplemente vivir. En esa línea, ellos dicen que la realidad para el ser humano es un tipo de código biológico, genético, que está deseando sobrevivir y extenderse. Sin embargo, como seres humanos, no podemos aceptar esta definición tan superficial e incluso inhumana. Nosotros no podemos aceptar la idea de que el propósito de la vida es simplemente vivir sin ningún valor superior. En la práctica, nadie está preparado para vivir sin valores superiores. Se podría decir que si usted desea simplemente vivir, puede acostarse en el suelo, su familia, traerle alimento, y usted puede comer, defecar, beber, dormir, y así vivir. Pero... ¿Quién diría que ese tipo de vida tiene significado, que solo mantener el organismo funcionando es vida sana? Si oímos que un amigo sufrió un accidente y está en el hospital, tan solo respirando, ¿será esa una buena vida? La definición de la ciencia material, de que el propósito de la vida es simplemente sobrevivir, es tal vez necesaria, pero no suficiente, más bien, es muy incompleta. Si queremos extender la definición del propósito de la vida, tenemos también que entrar en el campo de valores superiores, de la bondad y de la maldad. 68. Cuando trascendemos la vida superficial, sin significado, la vida de simple supervivencia biológica, llegamos al verdadero nivel de vida humana y pasamos a definir valores y propósitos superiores. En ese momento, la ciencia material ya no sirve, no puede proporcionar más información. A partir de allí, podemos decir que es sólo una cuestión de fe, creer o no. Sin embargo, es un análisis muy pesimista e inútil decir que hay ciencia en la especie inferior de la vida y que ésta no existe en una vida superior existen valores superiores que son científicos pero en una sociedad muy fascinada por la ciencia material a veces es difícil entender cómo puede haber una ciencia espiritual con valores reales la diferencia entre ciencia y fe simple es es que, como es una ciencia, suponemos que debe existir un proceso por el cual podemos llevar a cabo un tipo de investigación pública, en el sentido de que la información esté disponible para cualquier investigador que esté buscando seriamente y con buena voluntad adoptar un procedimiento adecuado. 69. Si nosotros queremos una ciencia de valores superiores, sin referencia a Dios, esto es simplemente ilógico, porque sin un punto absoluto, los puntos relativos no tienen un fundamento real, y todo se vuelve opinión, sin hecho. Por ejemplo, sin el Polo Norte, Sería arbitrario decir que estamos yendo hacia el norte. Esa afirmación no tendría sentido. Si yo digo que Brasilia está al noroeste de Belo Horizonte, estamos hablando en referencia a algún punto fijo. Sin un punto fijo de referencia, cualquier análisis, cualquier afirmación, es simplemente una opinión y nunca llega al punto de ser un hecho. Sin hechos, no hay tal cosa que pudiera llamarse ciencia. Por lo tanto, sin valores absolutos, ¿cómo será posible decir que tal cosa es buena o mala, que él o ella son buenas o malas personas? ¿Cómo sería posible decirlo sin tener una noción, una comprensión de la bondad y maldad absolutas? ¿Cómo podemos decir científicamente si esa persona es buena o mala? Sin la capacidad de saber quién es bueno y quién es malo, ¿cómo es posible tener una sociedad justa? Todo se convierte en un capricho, todo es arbitrario sin una ciencia espiritual de valores. ¿Cómo puede llamársele a algo bueno o malo si usted no tiene ese poder? ¿Cómo puede tener una sociedad? ¿Cómo puede decidir lo que es la ley? 70. La anarquía es muy difícil. Si usted no quiere anarquía, tendrá que tener leyes. Si usted no tiene una idea científica de bueno y malo, ¿en base a qué va a declarar leyes? Si alguien no concuerda, ¿con qué fuerza moral podrá insistir en que se siga la ley? Por eso, el problema real en el mundo de hoy es que la sociedad humana es más o menos como un barco a la deriva. No existe una ciencia espiritual, una ciencia de Dios, una ciencia de valores, y puesto que las leyes están basadas en valores, tenemos un sistema mundial en el cual la ley, la base, el fundamento de la sociedad son completamente arbitrarios y dependen de la opinión de alguien imperfecto e impuro. Por lo tanto, la mayor necesidad en el mundo actualmente es una ciencia de valores, una ciencia espiritual dirigida por un ser perfecto, quien es el origen de la creación. Dios. 71 Lo que estamos presentando, obviamente, no es nuestro capricho. Yo creo, me parece que debe ser o aparentemente será. No es necesariamente de lo que se trata esta filosofía. Estamos ofreciendo a todo el mundo el más antiguo y completo conocimiento el conocimiento védico. Veda en sánscrito proviene de la raíz verbal ved, que quiere decir saber. Así como en español tenemos el verbo saber y después la palabra sabiduría o conocer y conocimiento, existe el verbo ved, saber, y después veda, sabiduría. Este conocimiento védico no es sectario. No es la doctrina de los hindúes. Sería muy limitado y hasta aburrido, tanto para mí como para ustedes, hablar sobre una doctrina hindú o de los hindúes. Tal vez interesante para los antropólogos o personas que gustan de culturas exóticas o algo así. Pero este conocimiento de los Vedas es interesante para todos. Precisamente porque trasciende los límites de la cultura mundana y alcanza el nivel universal, y cualquier cosa universal es relevante para todo el mundo que habita el universo. 72. Los Vedas son eternos y no tienen ningún origen mundano. Los eruditos mundanos nunca lograrán hallar un comienzo o principio para los Vedas, porque el conocimiento védico existe desde siempre, inclusive en otros planetas, no es algo que pertenezca a alguna secta, algún país, alguna región o algún estadio histórico. En los mismos Vedas se dice que el Señor Supremo los manifestó de su propia respiración. Entonces, los Vedas son conocimiento eterno y perfecto, son la escritura original del mundo. El conocimiento védico, Vedas, existe por millones de años y hace cinco mil años fue asentado en escritura sánscrita y fue dividido en cuatro secciones para su mejor comprensión entre diferentes personas de la sociedad humana y dado que las personas de la época actual serían de menor inteligencia, se hizo necesario explicarlos con más detalles. En Oriente y especialmente en India encontramos un cuerpo de literatura muy avanzada en conocimiento espiritual, pero debido al hecho de que Occidente quedó dominando al mundo científico, económico y político, las escrituras de este poder político resultaron prominentes y por la India haber sido conquistada y dominada política y económicamente, sus escrituras fueron menospreciadas como primitivas. 73. Existen muchas escrituras debido a que los seres vivos tienen muchos deseos diferentes. En las Escrituras hay una estrategia para elevar progresivamente al plano espiritual de la perfección a las personas de todos los estratos sociales. Por eso existen muchas Escrituras que recomiendan diferentes procesos para satisfacer las necesidades materiales de las almas condicionadas y paralelamente y de forma gradual Incentivar la vida religiosa en estas. Por otro lado, es un hecho que las escrituras pueden ser alteradas por interpretaciones desautorizadas, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 2. Esta ciencia desciende a través del proceso de sucesión discipular. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la ciencia se perdió. Además de los diversos motivos de las escrituras, en última instancia existe un motivo, que es el de conocer a Krishna. Pero para llegar a este punto, existen diferentes estrategias, grados y procesos. Una persona sin conocer la estrategia total de las escrituras, y que accede en un punto específico, sin comprender el cuadro completo, fácilmente se confunde. Incluso cuando esa persona tiene muchos deseos para satisfacer, ella estará buscando un pretexto para justificar el materialismo en nombre de Dios. My spirit will be free to enjoy eternally, and I'll sing hearty, hearty and love.